Tatu Gamers, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo para el canal de nuestra saga de Star Wars Jedi Fallen Order, el cual ya habíamos hecho ya dos partes de este gran capítulo. La verdad, este juego sí que nos llama mucho la atención porque es que este mundo de las galaxias nos lleva a otra perspectiva, a otros parámetros, que mejor dicho, no nos pongamos más a hablar, mis amigos, porque aquí vinimos a lo que vinimos, a jugar en esta gran saga de Star Wars. Gracias por todo el apoyo que se ha presentado al canal. La verdad, los amo, los tengo en el corazón y en el alma. Otra cosita más, si quieres seguirme y saber más de mí, de Tatu Gamer 360, porque Tatu Gamer no solamente soy yo, somos todos, mis amigos míos. Pues entonces sígueme en mis redes sociales de Facebook como Tatu Gamer Plus. También estoy en Instagram como Tatu Gamer Raya al Piso. Y ahí me puedes escribir todo lo que desees, mi amigo mío, mi amiga mía. También estamos en todas las redes sociales disponibles a todo momento, mis amores. Pues empezamos de una vez esto porque la aventura se está poniendo intensa. Muy bien, aquí nos habíamos quedado en el capítulo anterior, donde primero fuimos y investigamos una tumba de la cual nos dieron más información, y el Jedi que está en el BD1 pues no tiene suficiente información sobre eso. Entonces ya tenemos como dos misiones, que sería encontrar los de la fuerza sensible, los chicos de la fuerza sensible, y el otro buscar a ese, más información sobre el otro maestro. Pues vamos allá. ¿Qué has encontrado? Los Defo fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarza. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Muy bien, aquí llegamos. Vamos a meditar. Tenemos dos puntos de habilidad disponibles. Habíamos dicho que... Déjame ver. A mantener presionado empuje, Cal puede empujar grupos de enemigos. Sí. Subamos vida. Ese es un punto a favor. Cal avanza rápidamente hacia adelante y ataca a su objetivo. Salta mientras avanza para dar un giro sobre el objetivo. Y esto, fuerza máxima de Cal aumentada. Pues sí, me interesa. Muy bien. Vamos a restablecer nuestras fuerzas y nuestra vida. ¿Acabamos? Sí, acabamos de abrir el camino al imperio. Pues vamos a tener que matar a todos estos manes de acá. Y esto es nuevo. ¡Un Jedi! Acabemos con estos manes. ¡Wow! Estos son los que tienen la bazooka. ¡Uf! Son un poco más duros de... Eso veo. Y tú eres el último que queda. Bien, que no nos caigamos y vámonos a la nave. Vámonos a la nave porque ahí es... Es donde tenemos que dirigirnos porque... A curiosidad. Y este no hace nada. Entonces, vámonos por acá, deslicémonos.
porque nos vamos a otro planeta a buscar más información sobre ese maestro que el otro maestro nos dijo. Pero parece que la chica esta sabe. Sabe cuál es. Genial. Muy bien. Un minuto de silencio porque es que esto sí que era complicadísimo. Vale. Aquí tenemos un punto de guardado. Me parece que he escuchado unos lindos guardias. Wow. Oh, ¿y esto? Oh, madre mía, ¿qué es esto? Te da de dos golpes, listo. Te da de dos golpes. Lento. Uf, 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 uf. Bueno, pero podemos matarlo porque... Ah, ya se murió. Ah, somos los mejores. Escaneemos los BD1. Muy bien, el sonido de la destrucción. Y esto, cortar. Bueno, aquí parece que bajamos. Y esto aquí. Vamos a sentir el eco. Y hemos subido un punto de habilidad. Excelente. Una oficial imperial intentó ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbamiento. Quedó atrapada. Y aquí están las cabras. Ven aquí, nene. ¡Ole! Bien. Sigamos. Me pareció ver una explosión. Claro, pero mira que si son estos de acá. Y me va a disparar a mí. Perfecto. Prácticamente Sid nos dice, arréglatelas tú sola porque la verdad no quiero prender la nave. Mi vida corre peligro. Pero tú allá solo con todo ese montón de guardias. Dale, dale. Que te rinda. Ah, belleza. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Tenemos un punto de guardado. Los puntos de guardado son para subir de nivel y descansar. No necesariamente signifique que cuando nos maten vayamos a revivir ahí. No, no sé. No, no, no. Eso no es así. Te echan mucho, mucho atrás. A ver si te puedes abrir. Parece que sí. Y este nos lleva... directo a la mantis. Wow. ¿Qué pasó, BD1? Bastón de trooper explorado. Mire, y se lo están comiendo. Perfecto. ¿Qué pasó, BD1? Ah, escaneando a este. Un Strooper. Escanear e investigar algunas cosas, eso te ayuda a subir puntos de fuerza. Oh. Ahora nos toca pelear con el AT-ST. Ven acá. No huyas. ¿Esto qué bota? ¿Qué es esto? Son bombas. Un golpe de este y nos mata y lo matamos. ¡Pero qué bueno! Un AT-ST derrotado. Y para ti también.
¿Este no lo escaneamos? Pues no. ¿Y el ATTS? Tampoco lo escaneamos. Bueno, vámonos. Chicos. Ay, no sé, esa chica, sí, me confunde mucho. A veces me parece que habla con sinceridad y a veces, déjame decirte que no me produce ni un poco de confianza. Vamos a usar a la holomesa. Y vámonos a Kashiki, a donde el otro maestro nos había dicho que ahí vamos a encontrar respuestas. Entonces, vámonos a ello. Que no te sorprendas si te paso la factura. Es parte de cristal, sea por eso, pero es que hayamos controlado. ¿Eras rica de pequeña? La riqueza no es prioritaria para las chicas. No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo. Solo si no hay otra opción. He conseguido que el transpondedor de la Mantis transmita señales imperiales gris. Sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. Como en Braca. Pan comido. No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy ¿quieres? Bien. Vale. De acuerdo. No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejado. Eso no pinta bien. El Imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los Wookiees están esclavizados. O exiliados. ¡Han faltado poco, chavales! ¿Quién estabas vigilando los monitores? Son guerrilleros, Wookiees y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte, bajo tierra, como nosotros, si nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones, sí. Morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Braca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Anda, míralo! ¡Se cree que estamos en las guerras clon! Capitán, llévanos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha, esos caminantes también llevan tropas, así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Cristo robo la agua baja. Oye, haz algo mejor. No te vayas allá abajo. Lo añado al plan. Bueno, ¿han cambiado las cosas? ¿Listo para un gran botón, vale? Bárbaro. Bárbaro, bárbaro, ¿eh? Pues han cambiado un poco las cosas. Parece que estaban haciéndole daño a alguien. A un grupo de gente. Y nosotros vamos a salvarlos. Las cosas se ponen algo intensas por estos. Desvinculado usa impulso ordenado. ¡Wow! Eso que nos toca y nos mata. ¿Será que nos está viendo? Porque está caminando por aquí. Y esto parece... ¡Ah, no! No está caminando hacia nosotros.
Estábamos viendo el trasero. Ah, vamos a subir. Me parece que sí podemos subir. ¿Cómo llegamos arriba? Pues acá. ¡Wow! Esto se puso bueno. Subamos por estos lados. Por aquí no es. Vamos por acá. Muy bien. Excelente. Es que tú ves esto y es pura adrenalina, porque qué vaina. Ya casi llegamos. Habrá que seguir. Ya casi lo conseguimos. Vamos a esperar que se encorve. ¡Vamos hasta arriba! ¡Opa! Y aquí... ¡entremos! Ah, pensé que íbamos a manejar al robot. Pues no. No. Ah, okay. Muy bien, vamos a ver quién encontramos por aquí. ¿Y quién los mató? Y ustedes serán los próximos. Para mí... toma. Bueno, sigamos. Tú para ese y yo para este. Bueno, ahora sí nos va a tocar manejar. ¡Oh,
Oye, no me lo creo, vamos a manejar. Oh, sí, chico. Pues uno afuera. Uno afuera. Vamos manejando la máquina, no me lo creo. ¿Estos qué son? No. Muy bien. ¿Y esto? Alguien que acaba de traer el hotel. ¿Y tú? Alguien que informe al imperio. Se está formando una plataforma más adelante. ¿Y tú no estaría mal? Recibido. Vamos a ir cambiando. ¡Perfecto! Vamos a acabar con esto acá. ¡Claro que sí! ¡Muéranse todos! ¡Somos los multiasesinos aquí! El puente está quebrado. Bueno, ¿a quién más hay que dispararle? Mira estos de aquí. Limpiamos esta zona. ¡Soy indestructible! Por si lo esperabas, aquí viene otro grupito. Y aquí ustedes, ¡no me he olvidado de ustedes! ¿Dónde hay más? Esta máquina. Ah, ustedes también por aquí. Para tu casa. Estos acá. Vamos, ¿saben qué? A destruir todo esto. ¡Chuchum! Por si no lo creía real, estamos manejando una máquina del imperio. ¡Oh! ¡Yo no lo había visto! Casi que le doy. También para ti, ¡ay! Esta está dura. ¡Sí! Casi nos hacen omelette. Ni de locos. Cal, pero me puedes decir Tatu Gamer 360. Oh, la nave ya llegó. Sí, genial. Como siempre, nosotros hacemos el trabajo por ustedes. Imposible que lo encuentres. Por algo he evitado el imperio tanto tiempo. ¿Eso es libertador? No, es libertador. Un símbolo de la resistencia a Wookiee que ataca al imperio desde las tierras sombrías. Sí, es eso. ¿Qué tratan? ¿Qué queréis del Tata? Asuntos y la idea.
Los Jedi ya están muertos. ¿Eran el cadáver? El avión de maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con conquista esclava. Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros. Los ayudaré. Puede que alguien no sepa cómo localizar el arma. Es posible. Un momento, espera, daño ahí. La nave es peligrosa. Es una nave estupenda con un mundo excelente, pero no está hecha para parar por el tiempo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, detectaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos, vamos. Y bueno, después de haber salvado a estos compatriotas del imperio, pues entonces hemos hecho como un desvío de la misión. Aunque este compañero nos dice que el que estamos buscando en Stanful es muy complicado de encontrar, pero hay unos guerrilleros que ellos tienen en las cárceles que nos pueden dar información. Pero mis amigos, hasta aquí termina el capítulo de Star Wars. Gracias por compartir, gracias por suscribirse y gracias por ser parte, lo más importante, ser parte de Tatoo Gamer 360. Por eso nos vemos en un próximo capítulo de Star Wars Jedi Fallen Order. Chao, chao.